derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad, afuera. Accesibilidad comunicacional, afuera. Accesibilidad cultural, afuera. Teatro accesible, afuera. Accesibilidad en espacios de memoria, afuera. Funciones distendidas, afuera. Accesibilidad monetaria y financiera, afuera. Acompañamiento a la inclusión laboral, afuera. Voto accesible, afuera. Capacitaciones en lengua de señas para toda la Administración Pública Nacional, afuera. Accesibilidad en el entorno urbano y edilicio, afuera. En la Dirección de Accesibilidad de la Agencia Nacional de Discapacidad faltan 14 compañeros y compañeras. Acá trabajaba Victoria Camilleri Glosso, intérprete de lengua de señas. Acá trabajaba Agustina Lorenzo, intérprete de lengua de señas. Acá trabajaba Carla Fernanda Morales, administrativa. Acá trabajaba Viviana De Luca, arquitecta y responsable de entornos accesibles. Acá trabajaba Ana Maidana, asesora en accesibilidad comunicacional y productora de textos accesibles. Acá trabajaba Caterina Brites, administrativa. Acá trabajaba Natalia Tesone, persona sorda, asesora en accesibilidad cultural. Acá trabajaba Ricardo Cava, arquitecto, asesor en accesibilidad cultural. Acá trabajaba Eugenia Napios, asesora en accesibilidad comunicacional y productora de textos accesibles. Acá trabajaba Maide Carone Fernández, realizadora audiovisual, asesora en accesibilidad comunicacional. Acá trabajaba Ula Romanín, intérprete de lengua de señas argentina. Acá trabajaba Julieta Nieva, intérprete de lengua de señas argentina. Acá trabajaba Alejandro Colombo, programador, asesor en accesibilidad y usabilidad digital. Thank you.
esta dirección trabajaba Miguel Barraza, consultor externo en accesibilidad digital. En la dirección de accesibilidad faltamos 14 compañeros y compañeras.